Gemela. Hoy vengo a traerles algo especial, algo que gracias a ustedes lo pude conseguir. Así que observen. Pues no es nada más ni nada menos que el glorioso botón de cartón. Aquí podemos observar el botón de cartón en su máximo esplendor por llegar a la inmensa cantidad de 10 suscriptores. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí lo comprueba, es original, sí, original. Muchas gracias, YouTube. Me motiva mucho a subir contenido. Así que, bueno, gracias a ustedes, seguirán teniendo de mí durante años. O unos 10 años, o no sé, hasta que me muera por lo menos. ¡Ah, estoy tan feliz! Pues vamos a colgarlo. ¡Perfecto! Esto es Ratchet and Clank. Ok, Ratchet y Clank es un juego de plataformas centrado más que todo en dos personajes. Ratchet, un Lombax que es una especie de gato trigueño, trigado, tres tristes tigres. Y Clank, un robot pequeñito, mal hecho por fábrica tal vez, aunque después en el futuro explica por qué salió así. ¿Qué es eso? ¿Un hermano deforme? Lo voy a... Mira el pack de esta elfa. Ven aquí, mi herta. Le voy a avisar a la mamá que agarraste por... ¡No! Emergencia, emergencia. Un robot malparido se escapa. ¡Atrápenlo! ¡Muere, maldito! Pues la jugabilidad es simple, no hay muchos movimientos por hacer. Los guitones son la moneda de este juego, así que cada tuerca que veas es cada plata. También hay nanotech que te regenera la vida. Y podemos conseguir armas que nos ayudarán a matar a los enemigos más fácilmente, como ese guante que vemos por ejemplo, o también podemos lanzar la llave. Y pues vamos al lugar del impacto y rescatamos a Clank. Interesting. Yay! You're quite handy with your wrench. You bet. I built that ship with it. Hello, citizens. My race, the Blog, have a small problem. Our planet has become so polluted, overpopulated, and poisonous that we are no longer able to dwell here. But I, Chairman Drek, have a solution. We are constructing a pristine new world using the choicest planetary components available. So, what does this mean to you, you might ask? Using highly sophisticated technology, which you couldn't possibly understand, we will be extracting a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun, where it will explode into a flaming ball of gas. But, of course, sacrifices must be made. Thank you for your cooperation. Cut! And if you don't like it, you can take your whiny sniff populations, form a line behind me, and kiss my... We're still on? Well, turn it off, you idiot! Oh, and by the way... You can stop calling me sir. Transformers! Pleased to make your acquaintance. Yeah. You got a name?
My serial number is V54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Hang on. And he laughed. Mochila, mochila. ¡Sí! El primer planeta que llegamos es Anovalis. No explicaré mucho sobre estos mundos para no alargar el video. En fin, solo hay que salvar a este viejo que nos dará una nave para viajar por los otros mundos. Y aparte nos dará un infobot que nos dará la ubicación de Metrópolis, donde estaremos buscando al Capitán Quark para que se encargue de Drake. El Capitán Quark es como el Mr. Satán de este universo. Te robará el crédito por tus batallas y es un maricón, en pocas palabras. Pero antes nos vamos al puesto avanzado de Aridia para salvar a un ídolo, Skidmark Marx. Cuando estemos explorando, en cada planeta encontraremos uno que otro guitón de oro para mejorar nuestras armas a su versión dorada. Mejor disparo o algunos aspectos especiales. Recompensa por salvar al ídolo nos dará un hoverboard que lo utilizaremos en niveles posteriores. Llegamos al planeta Kerguan, más específico a la ciudad de Metrópolis, para encontrarnos con Al, que nos modificará a Clank para que podamos planear momentáneamente como un helicóptero. Bueno, los helicópteros vuelan, pero Clank planea. También en el mismo planeta nos encontramos con una gorda robótica. Después nos vamos a Eudora, otro planeta donde están haciendo carpintería y bueno, extraen otro pedazo de este planeta para el nuevo mundo de Drake. Conseguimos las deslizabotas, que estaban en oferta, claro. Nos vamos al planeta Regal, peleamos contra dos bandos, los controla Plagas y Ameboides. Ahí es donde nos encontraremos con nuestro ídolo, el Capitán Quark. Nos dirá que vayamos al planeta Umbris para completar unos desafíos que nos harán un héroe de verdad. Terminamos los desafíos y llegamos hasta el Capitán Quark. I don't know. There's something fishy going on here. Listen to your little metal friend, Ratchet. Your destiny is mere steps away. It's just something doesn't seem right. This is it. This is it. Here I stand. Why, thank you, Clank. You've been... Y esto se va a controlar. Parece que Quark nos mamó y caímos en una trampa malévola. Tendremos que chingarnos con una mega mofeta blarguiana, que es fácil de derrotarle. Llegamos al planeta Batalia, donde se libra una gran batalla. Llegamos al planeta Gaspar. Bueno, es el depósito Blark, así que no hay mucho que comentar aquí. Siguiente. También podemos jugar con Clank. Nos ayudarán unos pequeños gadgetbots que nos seguirán y cumplirán nuestras órdenes. Llegamos al planeta Orkson, el planeta original de Drake, todo contaminado y hecho mierda. Y nos damos unas pequeñas vacaciones en Pokitaru. Manejamos una nave para salvarlo de la contaminación, ya que Drake también está jorobando este planeta. Planeta Hove, fábrica de bombas. Tenemos que seguir con nuestra aventura aquí. Nos vamos al espacio y reventamos al Capitán Quark. Resulta que es cómplice de Drake y tenemos que disparar a los propulsores. Oltanis, aquí podremos conseguir el arma pollo. Quartu es el planeta natal de Clank, la fábrica de robots. Planeta Kalebo III. Tienen nombres bastante raros estos planetas. Es la fábrica Gadgetron. Aquí puedes manejar el hoverboard que conseguiste en el planeta Aridia. Y nos vamos a la flota de Drake. Encontramos, así que volvemos al planeta Veldin, donde empezamos nuestra gran aventura. ¡Sí! Drake ya terminó su mundo, pero no contento con eso, quiere destruir nuestro planeta. Volvimos porque Drake instaló un arma con un mega rayo láser. Hay tantos enemigos que nos tenemos que convertir en titán.
Como estamos en Berlín de nuevo, aquí viene la típica frase: el principio del fin. Después de enfrentarnos a un montón de tropas, finalmente llegamos hasta el cabeza de Penny, donde el muy tramposo nos hará pequeños de nuevo, como su pene. Pero como tenemos un buen arsenal, lo reventamos aún así sin tener que ser un titán. En la última fase del jefe, él nos lanzará minas y gadgetbots un poco más grandes de lo normal. Así que hay que esquivar bastante bien porque tiene un inmenso arsenal. Finalmente logramos vencerlo, mandándolo a su querido mundo y redirigiendo su mega láser hacia él. ¡Coño! Ratchet? What's up? That was close. Thanks. My arm appears to be badly damaged. Ah, you'll be all right. Hey, Tin Can! Where do you think you're going? We, still need to fix that arm. Ah, yeah. Oh, mommy. Turn it off! Turn it off! Eso fue todo, mis queridos gemelos. Nos vemos en otra. ¡Sayonara! Uy, no, muy serio. ¡Sayonara! ¡Sayonara! Ratchet and Clank, Going Commando. Ratchet al habla. Estoy en aproximación final a coordenadas 37 Alpha. Buena suerte, cuento contigo. Quiere que emprenda una peligrosa misión en otra galaxia. Es hora de mejorar mis fuerzas de seguridad. Tras la derrota de Drake hubo desfiles, ruedas de prensa, bailes... ¿Y una barbacoa donde Al? Ah, sí, también. Después todo empezó a tranquilizarse. Y después...